For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hola y bienvenidos a People's Dispatch. Hoy, 30 de diciembre, en la madrugada, el Senado de Argentina votó para aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una victoria gigantesca para Argentina y también para todo el continente de América Latina, que se ha luchado años para lograr ese derecho. Hoy estamos aquí con Agustina Betes, una referente feminista internacionalista del Movimiento Popular La Dignidad, que va a hablar con nosotros y nosotras un poco sobre lo que significa esa victoria y toda la lucha que ellos han hecho y ellas han hecho en todos esos años para lograr ese derecho fundamental que es el aborto. Bueno, muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a ustedes por convocarnos a participar y por llevar las voces de las compañeras a través del mundo. Bueno, primero, tú estabas ayer en las calles toda la noche aguantando el calor, el cansancio. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo recibió la noticia de que se aprobó esa ley. La verdad es que ayer, o sea, fue increíble. Éramos muchas, la verdad, porque la ley es para personas gestantes, y eso es muy importante porque abarca todas las identidades de género que tienen la capacidad de gestar. Entonces, la verdad que éramos un montón de gente. Fue una jornada muy larga que la campaña nacional convocó desde las 2 de la tarde. Entonces, nosotros estuvimos armando igual las estructuras, las carpas, todo desde el día anterior. Yo estoy ahí en el Congreso desde el lunes a las 2 de la tarde. Pero el martes a las 2 de la tarde empezaron a llegar las pibas, esas mismas pibas que componen la Marea Verde, digamos, les pibis, que son juventudes, que somos las históricas, digamos, que somos un poco más grandes y mucho más grandes también, pero también sobre todo las juventudes estas que en el 2018, con la primera posibilidad de que se votara en los recintos la ley, se sumaron a la Marea Verde, que sostuvieron también esas vigilias muy similares a las de este año, y que empezaron a llegar todas decoradas, todas pintadas, todas de verde, vestidas, ¿no? Como que todas pusimos todo lo que teníamos para demostrarle al mundo y a la élite política de Argentina que ya no podía volver a pasar, que no saliera la ley. Y entonces en eso lo que pasó es que hubo un montón de manifestaciones artísticas, musicales, las organizaciones también hicimos pintadas, como de todo, hubo de todo, cada una desde su lugar y desde su experiencia y desde donde construye, aportó ahí a la construcción colectiva de una vigilia muy larga. Tuvimos 14, pero convocamos a las 2 de la tarde y se votó casi a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana más o menos. Estuvimos un montón de horas ahí, primero esto, ¿no? Con arte, con música, con cosas. En una jornada de lucha, claramente una jornada de lucha, no es que era una fiesta, sino que era una jornada de lucha, pero para nosotras, es el feminismo, entendimos que la lucha es juntas y con alegría. Entonces lo que hacemos es buscarle la vuelta de todos los lugares para que se expresen todas nuestras emociones y todas nuestras ideas en las luchas. Así que nada, estuvo increíble y después sobre el final que desarmamos todo y quedamos todas como juntas, con nuestras banderas, con nuestras cosas, con nuestras amigas, con nuestras compañeras, con nuestras familiares muchas veces también. Yo estaba con mi hermana, por ejemplo, también, además de con mis compañeras de la organización. Y estábamos paradas ahí esperando, se alargaba un montón, los antiderechos hablan, dijeron cualquier cosa, la verdad que, digamos, la calidad política de los discursos de los, ya había pasado en diputados, no nos sorprendía, pero la calidad política de los discursos de los senadores antiderechos fue muy mala, diciendo cosas que están comprobadas, digamos, por la ciencia, que no son ciertas, digamos, como en un debate que ya está saldado, que digamos, nosotras no estamos debatiendo aborto, sí, aborto, no, el aborto existe, las compañeras abortan. El debate era si tenía que ser legal para que todas pudiéramos acceder sin poner nuestra vida en riesgo
o si tenía que seguir siendo clandestino y la piba se iba a seguir muriendo, como en esa. Y después ya llegaba la madrugada, estábamos todas sentadas esperando que sucediera, digamos, y cuando votaron, Cristina lo que propuso es que la votación sea en particular y en general, entonces lo que pasaba era que terminaran de votar, y en vez de ver enseguida el resultado, el secretario lo que hacía era leía uno por uno para confirmar que estuviesen bien, digamos, contabilizados los votos expresados por el senador, y después cuando dijo que había sido aprobado, estalló la alegría colectiva, fue una gran victoria, es una gran victoria histórica para nosotras, por las luchas que llevamos, sobre todo para las compañeras, ¿no?, más excluidas económicamente y socialmente, que no pueden acceder, digamos, a pagar un montón de plata para abortar y que se mueran en cualquier condición, digamos, y también porque aporta la educación sexual integral, ¿no?, que es como nuestra también gran batalla. Así que nada, la verdad que fue increíble, todas llorando, todas festejando, todas cantando. Hay unos videos ahí que desde el escenario de la campaña propusieron en la América Latina va a ser toda feminista. Y yo los, en ese momento los sentí, pero como que no tomé dimensión. Y hoy cuando los veía, escuchaba, o sea, se ve la plaza toda verde y todas cantando la misma canción. Y eso es como súper potente, ¿no? Es como... ahí esa es la fuerza del feminismo en nuestro país, somos las pibas que llegamos a cambiarlo todo, y que pasó acá en la ciudad, pero también pasó en todas las provincias, las compañeras que no pudieron viajar hasta acá porque COVID, digamos, se organizaron y hicieron las vigilias en las plazas más importantes de sus ciudades o de sus pueblos, y estuvieron ahí bancando también para presionar a los senadores que votaran lo que la sociedad necesita y no lo que ellos, su acuerdo político y su idiosincrasia creen que tiene que suceder, ¿no? Y no permitirle a la iglesia que nos siga presionando. Así que bueno, pero fue un momento histórico. Yo creo que todavía muchas de nosotras no caemos. Estoy hablando con mis compañeras y con mis familiares y con mis amigas, y lo que nos pasa es que lloramos todo el tiempo. Estamos todo el día llorando porque la verdad que para nosotras el 2018 fue muy fuerte tener que irnos antes sin la aprobación de la ley. Fue un golpe muy fuerte para nosotras que no logró frenarnos para nada, logró que volviéramos con toda, incluso con más fuerza, pero estamos que no lo podemos creer, ¿no? Como, y tenemos toda esa emotividad en sí. Sí, creo que, bueno, ya mencionaste un poco, pero la frase, por ejemplo, que no se está debatiendo el aborto sí o no, se está debatiendo si se haga en la clandestinidad o en lugar seguro. Entonces quería que pudieras como puntualizar sobre lo que significa esa victoria, no solamente para las mujeres y las personas gestantes en Argentina, pero también en todo el continente, entendiendo que usted es internacionalista y pues milita también en lo que es el feminismo de la patria grande y el continente. Entonces, eso. Sí, para el primero, como agradecerles a todas las compañeras y las compañeras del mundo que estuvieron mandándonos apoyos y saludos todo este tiempo. Para nosotras es súper importante que también, digamos, se organicen y digan, estamos apoyando a Argentina para que hoy salga, digamos. Como eso fue, porque la presión internacional es muy importante. Para nosotras esta victoria respecto a más los derechos de las personas gestantes a nivel regional tiene que ver también con esta disputa, o sea, bueno, el Papa es argentino y no está a favor del aborto, digamos. Tiene que ver con una disputa de la batalla de las ideas, ¿no? Y la disputa de sentido en esto que la política tradicional, pero también con el fuerte avance de los fundamentalismos religiosos en nuestra región, que están íntimamente ligados con la derecha latinoamericana, digamos, ¿no? Y con los Bolsonaros y los Duques y los Piñera, digamos, que son la política que no queremos, ellos encarnan todas estas cosas que también encarna la lucha contra la que combatimos todos los días económico y políticamente, pero que también, digamos, es sumamente patriarcal, es sumamente machista, ¿no? Es sumamente capitalista, imperialista, digamos, y todo eso no es divisible. Cuando nosotros decimos que la revolución será feminista o no será, es porque entendemos que el feminismo no está corrido de la política. Hay que, las expresiones claras son estas, ¿no? Los países que no están a favor del aborto son los países más de derecha, más fascistas. Y que la ley haya salido acá, para mí,
lo que tiene importante, creo que para todas, lo que tiene importante es como un bastión de batalla, ¿no? Es decir, podemos vencer a fundamentalismos religiosos y implementamos este debate de la diferencia entre la ideología, de lo que, no la ideología no solo, ¿no? Sino de la religión y lo que es una política pública de salud, que son dos cosas totalmente diferentes, digamos. La garantización del aborto es una cuestión de salud pública. Pues, digamos, punto. No tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con, ¿no? Eso por un lado, digamos, como hay demandar a los estados que empiecen a separarse, digamos, y separar a sus representantes de la iglesia y que empiecen a entender, digamos, las cuestiones de la agenda pública y las necesidades y los derechos del pueblo como necesidades y derechos que deben ser conseguidos, que deben ser construidos y que se tienen que generar políticas públicas para dar respuesta a las problemáticas que vivimos. Pero también puso sobre la agenda esta que el feminismo gana grandes batallas, ¿no? Como que, porque siempre quedan invisibilizadas las grandes batallas que ganamos nosotras, ¿no? Y somos las mujeres las que venimos motorizando los levantamientos populares y en la primera línea de nuestra América en los últimos años, somos las que salimos en la foto, digamos, con la cara tapada y el puño en alto, y entonces que nosotras podamos ir a decir que todas esas luchas se complementan y que nada, y que el feminismo es un feminismo popular, es un feminismo de las compañeras, no es un feminismo blanco neoliberal, digamos, no, sino es un feminismo de clase, es un feminismo combativo, y es un feminismo que va a disputar políticamente cómo entendemos el mundo y cómo tiene que ser el mundo, digamos. Y el mundo tiene que ser un lugar donde todos podamos decidir, no solo las mujeres, porque a veces el feminismo no es solamente de las mujeres, digamos, no, el feminismo para todos, de todos y con todos. Y que todos podamos decidir cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Porque la maternidad y la paternidad será deseada o no será, digamos. Y eso es fundamental, porque deconstruye también el ideal de la familia que el sistema capitalista nos impone. Así que me parece que ese es el aporte. El aporte a estos debates y esta presión política, y que también para mí hay un mensaje de las compañeras de nuestra América y del mundo, de que nosotras logramos la ley acá, pero vamos a seguir luchando por la ley en todos los países del mundo, porque estamos todas juntas y porque nuestros derechos son colectivos y tienen que ser reconocidos en todos lados, por igual, digamos. Sabemos que esta victoria es muy importante para nosotras, pero también queremos esa misma victoria en todos los lugares. Claro, y para ir finalizando, quería que contaros un poco sobre cómo ha sido el proceso de lucha, porque si entendemos que la victoria se logró hoy en las horas de la mañana, sabemos que la lucha tiene años, o sea, tiene años y tiene muchas personas, mujeres, diversidades que han estado en las calles, en las plazas, en todo lugar de la sociedad para exigir ese derecho y para movilizar y ganarlo. Entonces quería que pudieras contar un poco sobre ese proceso de lucha. Bueno, es medio difícil arrancar con el proceso de lucha, ¿no? Porque ¿de dónde partimos? Es medio difícil. En 2003 y 2004 un grupo de compañeras que venían, ¿no? Con esta lucha de que el aborto tiene que ser legal, en una época donde incluso ya desde los 80 hay muchas compañeras que las históricas de la campaña vienen desde los 80, ¿no? Como gestionando y acompañando abortos clandestinos en épocas donde no existía ni el divorcio, digamos. Después del 2003 y 2004, se junta un grupo de compañeras y deciden constituir en el 2005 la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cumplió 15 años este año y que todo cierra de una manera hermosa. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una campaña que está integrada por compañeras que militan el aborto hace un montón, pero también por organizaciones, digamos, que entramos en vínculo con la campaña para que porque también militemos el aborto y porque queremos empujar para que sea ley, digamos. Un poco es como un gran entramado de individualidades, personalidades, y organizaciones, y ahí está actrices, o sea, todos los movimientos sociales, las actrices argentinas, como de todo, ¿no? Como ahí adentro estamos todas. Y que la campaña viene hace 15 años construyendo proyectos de ley, ¿no? Que tuvieron varias modificaciones incluso a la interna, porque a medida que vamos como también deconstruyendo, ¿no? Vamos queriendo más cosas, y eso es lo que está re bueno en el feminismo también, ¿no? Que nos vamos reinventando y repensando, y ese grupo de compañeras lo que hicieron fue
constituir un proyecto de ley que costó un montón, la verdad, un montón de años, y empezaron a recorrer, digamos, despacho, todo, medios, todo, para poder empezar a instalar y visibilizar el aborto como una problemática social y la legalización del aborto como una necesidad urgente. Habemos algunas de nosotras que entendemos el aborto muy pegado a la cuestión de clase, otras son un poco más, un poco menos, pero bueno, el objetivo era que el aborto sea legal. Y entonces en esa presentaron el proyecto de ley hasta que en 2018 logramos que se votara y no salió, digamos. Que, y lo que hicimos fue reorganizar la jugada y salir de nuevo, a tocar todos los despachos, todos los lugares, todo lo que, o sea, y a reorganizar también esto, las jornadas, los martes verdes, todos los martes en la puerta del Congreso, actividades. Para mí hay algo súper importante para agregar, que me parece una de las más importantes cosas, que es que esta lucha tiene un montón de años y la campaña es lo mejor del mundo porque esto logró organizarnos a todas bajo una misma consigna, pero esto no se termina acá. Entonces, ahora la lucha que se viene es la lucha para obligar a todas las instituciones de salud a que garanticen el aborto a las compañeras y los compañeros que quieran abortar, digamos. Y eso es una lucha que vamos a sostener con las redes que ya armamos, las organizaciones y las compañeras, pero también con todas otras redes nuevas que construyamos para legalmente ir haciendo lo que tengamos que hacer para que todos quienes no quieran gestar no lo hagan, digamos. Eso me parece súper importante resaltar, porque parece que salió la ley y el problema, ¿viste? Se soluciona. Bueno, ya salió la ley. No, eso no es cierto. Hasta ahora, digamos, el gran entramado que garantizó ese acceso a la interrupción voluntaria del embarazo fuimos nosotros y creemos que nuestro rol es fundamental para que la ley pueda ser implementada correctamente, digamos, ¿no? Sabemos que sin nosotros va a ser muy difícil este caso. Bueno, yo creo que vamos ahí. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades por la victoria, que fue una victoria del pueblo, del feminismo y la lucha, y es realmente muy inspirador. Y pues esperemos que se siga creciendo la marea verde y que sigamos ganando todas esas batallas tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad que es como la buena noticia del 2020 casi, ¿no? En este año tan complejo, pero bueno, nada, seguiremos luchando juntas como siempre, todas, digamos, desde Argentina, nosotras estamos muy felices, muy emocionadas, pero nada, seguiremos luchando juntas, gracias por el espacio, por seguir las novedades, y nos vemos en las calles y en la revolución.